mírame la cara, estoy destruida. Bueno, te veo sin filtro, destruida. No fue normal lo que vivimos, grabando este 24 horas. Lo van a ver el jueves, tengo que editarlo. No sé ni qué decir, fue horrible. I don't understand why these bags exist. I don't even know if I really want to do this video because that's gonna be so expensive. So it's definitely a sexy thing. I mean, Forever 21. Yay, you guys, I'm so excited. My lemonade palette is here. Guys, the latte palette was amazing. I'm so proud of my babe, Kristen. Oh, hell yes. Look at these shit. They're so summerish. Oh, I love this pink lemonade. Lemon soda. Ooh, thank you, Milani. This is so up my alley. These rich berries. Let me just stick my finger. Ooh. Look at this. I just kind of like swipe my finger to like get the makeup off. It looks so good. This collab is everything, you guys. Look at this shadow. Look at this packaging. Look at these glosses. They're so cute. Congrats, Camilla. New Lily lashes, thank you so much. I feel like I'm gonna wear these goddess lashes till like the end. They're so beautiful. Thank you so much. I love this Zodiac collection, guys. This is so funny because my favorite shade here is Aries for sure, and that's my sign. I love it. Here I'm holding the lip. So cute. Oh my gosh, guys, we have a surprise today. Oh my god, what is this? Is this a lot? This is the world's sexiest. What benefit? Oh my god, it's our ticket for Paris. Bonjour. Que emoción. Thank you so much, benefit. Okay, so this is technically, well, my plane ticket. Babe, you're not coming. Gordo, te quedaste. No tiene boleto. Oh my god, this is so cute. And Gordo has this exact jacket in black. We're gonna match, babe. Yay! Yay. ¿Quién se bañó? ¿Quién se bañó? Y huele delicioso, huele como un bebé rico. Uy, mira, mira el bebé. Mira que... Oh, oh. Mi bebé bello. Oh, amorcitos, mi cabello ayer como lo cargaba playero, ahora quedó como loco. Pero saben que estaba arreglándome, estaba como pensando y quería, hay una historia que quiero contarles. No es nada así como, oh, pero es una historia. Y yo no sé si ustedes saben, pero yo cuando vivía en Venezuela, esto fue hace años, cuando estaba en la universidad, tenía una sección, un programa de radio en la mañana, y era uno de los programas que más escuchaba en Venezuela, y yo amaba esa sección. Y fue una experiencia increíble, sinceramente, estar en la radio. Siempre ha sido como un sueño mío. Pero yo cuando empecé ahí, fue por, supongo que suerte, ni siquiera sé decir. Ellos me hicieron una entrevista sobre mis canales y yo fui, hice la entrevista. Yo siento que lo hice súper mal, que hablé súper mal. Y como, no sé, como unas semanas después me ofrecieron que sí quería tener una sección en la radio con ellos.
Y estuve en ese programa creo que como un año y sinceramente fue una experiencia increíble. Estoy súper agradecida a toda la gente que conocí ahí. Fueron personas maravillosas, aprendí muchísimo. La pasé en serio súper, súper, súper bien. Yo estaba pensando, yo era una estudiante de biología. No sabía absolutamente nada sobre cómo hablar en público, cómo hablar en la radio. Yo no estaba para nada entrenada, yo no sabía nada, en serio nada. Y ellos igualmente me dieron la oportunidad y se arriesgaron conmigo y me ofrecieron esto que fue tan, en serio fue una de las, fue increíble y yo, es uno de los recuerdos más bonitos que tengo. Y sí, yo de verdad creo que la actitud y cómo tratas a las personas en la vida es demasiado importante. Y yo supongo que yo entré a esa entrevista y algo de mí les hizo pensar como, sí, ella puede hacer esto y estoy tan feliz que supa. Que están dispuestos a mirar más allá de tal vez un estereotipo, porque seguramente las personas que usualmente van a la radio son personas que o han trabajado eso en antes o que están estudiando para hacer eso en el futuro, y yo no era para nada ese caso. Y sinceramente siento que mi vida ha sido como una muestra de eso. Yo sé que yo no les hablo mucho sobre mi pasado ni nada, pero cuando me anime a hacerlo, creo que van a entender mucho más por qué digo tanto esto. Pero hagan lo que hagan, háganlo con buenas vibras, con buena actitud, siempre queriendo hacer bien, no queriendo hacer mal ni daño a nadie. Y yo de verdad siento que las cosas se alinean para que lo que tiene que ser para ti lo sea. Sea lo que sea, saca de tu cabeza así, ah, pero es que yo no estudié esto, o es que yo no estoy en este mundo, ah, es que yo no conozco a nadie. Si tú pones tu energía en que tú puedes, tú puedes. Y yo obviamente no fui pensando como que, ah, me van a ofrecer una sección en la radio, porque para nada. De hecho, creo que está grabado, creo que hay un vlog súper viejo de cuando fuimos a la entrevista, porque yo estaba súper nerviosa. ¡Ay, Dios mío! Thank you so much, Dr. Plantino.